un cariñoso saludo a los amigos de siempre. El día 30 de septiembre del 2008, la comunidad musulmana de todo el mundo, aproximadamente 1.400 millones de musulmanes, nos encontrábamos celebrando la fiesta de Eid al-Fitr, una festividad sumamente importante en el mundo islámico. Dicha fecha es equivalente por su esplendor a la Navidad del mundo cristiano, aunque con un contenido más profundamente religioso y corresponde al fin de Ramadán. El ayuno religioso de 30 días consecutivos, durante los cuales en el día, 12 horas aproximadamente de luz diurna, no se come, ni se bebe agua, ni se fuma y se vive en total meditación y oración. Recibimos cantidad de saludos y felicitaciones de todo el mundo, tanto de amigos musulmanes como de amigos de otras religiones. Merece especial reconocimiento a las felicitaciones recibidas por los miembros del Consejo de Religiones por la Paz, capítulo El Salvador, integrado por las religiones católica, episcopal anglicana, luterana, reformada calvinista, bautista, bahá'í, religiones originarias, budista, judía y musulmana. Incluso un mensaje escrito, firmado en original desde la Ciudad del Vaticano, por el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Cardenal Jean-Louis Taurin, y el secretario general del mismo, Arzobispo Pierluigi Celata, con un mensaje en la conclusión de Ramadán Eid al-Fitr 1429 de la Hégira, 2008 después de Cristo, con el tema Cristianos y musulmanes, juntos por la dignidad de la familia. El mensaje católico lleno de ecumenismo era en resumen el siguiente. Nos complacemos en saludarles cordialmente. Durante este mes de Ramadán, algunos cristianos se han acercado a vosotros, se han compartido vuestras reflexiones y celebraciones familiares. El diálogo y la amistad se ha reforzado. Alabado sea Dios. Y más adelante agregaba, dado que cristianos y musulmanes tenemos en gran estima a la familia, hemos podido colaborar varias veces juntos en este campo, tanto a nivel local como internacional. La familia, lugar de amor y la vida, espacio donde respeto por los demás y la hospitalidad se encuentran y se retransmiten, es indudablemente la célula fundamental de la sociedad. Cristianos y musulmanes no pueden hesitar ante el compromiso. Y finalmente decía, queridos amigos, al terminar vuestro ayuno, purificados y renovados por las prácticas entrañables de vuestra religión, os deseamos una vida serena y próspera junto a vuestras familias y vuestros seres queridos. Que el Dios Altísimo os colme a todos de su misericordia y de su paz. Recibimos cientos de mensajes de salutación y ecumenismo, y tan solo una nota discordante. Esa nota discordante la ponía, como siempre, el diario de hoy a la mano de su editorialista. Con la nota del día, el islamismo extremo amenaza al mundo, demostrando una gran dosis de perversidad o de ignorancia aguda. El islamismo es nuestra doctrina y no puede ser extremo, a no ser que nos desautorice a todos los 1.400 millones de musulmanes del mundo. El editorial continuaba con el señalamiento de ciertas costumbres conservadoras de zonas geográficas específicas, tratando de confundir al lector, insinuando de que estas costumbres regionales son mandatos coránicos aplicados a todo el mundo islámico. Finalmente se vuelve un especialista en el Corán, cuando le hemos demostrado a la saciedad que su conocimiento sobre el Islam y nuestros libros sagrados, incluyendo el Sagrado Corán, no pasa de ser elemental y generalmente tergiversado. El editorialista menciona, como en el Corán hay una ambigua prohibición respecto a las representaciones de la divinidad. Este es un error craso y no se lo aclaramos porque usted no entiende. Es malo hablar de temas que se desconocen y peor aún equivocarse totalmente. Con esas mentiras, o tal vez equivocaciones continuas, ¿quién le creerá cuando toque temas que conozca realmente? Recuerde el cuento del pastor que gritaba a la comarca que ahí viene el lobo, mintiendo, cuando vino de verdad y a nadie le hizo caso. En otro editorial el 9 de octubre del 2008, en forma generalizada, menciona musulmanes enloquecidos. El jueves 16 de octubre se burla del paraíso islámico. Como información teológica, son siete cielos. El primer paraíso se asemeja al mundo material. Aumentando los cielos, el paraíso se hace más espiritual. El séptimo consiste en gozar la presencia de Dios.
Jesucristo habló y en la oración que mencionó nos dijo, Alahuma, Dios nuestro, traducido al griego como Padre nuestro que estás en los cielos, hasta que el Concilio Vaticano II lo cambió a un cielo. Y como otro título, en Oriente Medio y América, la droga sostiene el terrorismo. O sea, Oriente Medio, traduzca que como mundo árabe, etcétera, etcétera, etcétera. No importa el ataque ni la gravedad del mismo. Cada vez que menciona algo malo, siempre sale el elemento árabe o palestino musulmán, aunque sea fuera de contexto y aunque no tenga relación alguna con el tema. Lástima que el editorialista no tome en cuenta las palabras del ilustre pensador Napoleón Viera Altamirano, director fundador del diario de hoy, cuando en el primer editorial de dicho diario, el 2 de mayo de 1936, hace 72 años, manifestaba: la humanidad está hoy confundida en el caos moral más grande de los siglos, Babel, mil veces excedida, porque mucho se ha querido alcanzar la felicidad por medio del odio y la venganza, y Dios no nos ha dejado conocer todavía la medida exacta de la venganza, el saber hasta dónde debe llegar ni de dónde no debe pasarse. Estos son conceptos muy importantes. No se puede alcanzar la felicidad por el odio y la venganza, sobre todo que no conocemos ni podemos conocer la medida exacta de la venganza. Solo haciéndonos solidarios y veraces, nos situamos en ese plano común en el cual permanecemos vinculados unos a otros, aunque seamos adversarios. Sin embargo, lo que nos está desuniendo aún más es el dogmatismo, el fanatismo, la ambición del poder absoluto, la división sectaria, la intolerancia, la codicia desenfrenada de los bienes materiales, la envidia, la soberbia, el egoísmo y la incultura. Alguien dijo por ahí que no era fanático, sino que incluso era lo contrario, esto es antifanático. No se daba cuenta que el antifanático es al mismo tiempo fanático de su propio antagonismo. Todos, sin especial los que estamos en una posición privilegiada, tenemos que vivir la vida desviviéndonos por la verdad y el conocimiento, por la libertad y la justicia, por el amor a nuestros semejantes. La vida plena también nos enseña la tolerancia y la serenidad, indispensables en este tiempo, pero también nos enseña a no agredir, pero sí a defendernos. Muchas gracias.